is only one, they are already finished. But they try to, you know, do all the effort. You know, I don't ask you 100%, but 90, 95%. They try to do it in the best way, because it's going to help you for the evaluation of the coursework. And at the end, in the last week, I would like to give something like a workshop, like to analyze all the things like we already studied during the whole semester in order to have success during the final exam. Usually I give this kind of workshop for first level and also for second level. Then don't forget to submit all the things. At least if you submit, at least you have 2 points or 3 points, and then okay. Vamos a continuar con el siguiente. Pero a ver. Ok, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Por favor, vamos a continuar con esta unidad. Es la unidad número 6. Son 7 unidades, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a estudiar lo que son las direcciones, cómo dar instrucciones para las direcciones. Este es un mapa. Para dar direcciones, vamos a utilizar estas indicaciones, que es sigue recto, sigue recto. Ajá. Dicen, ay, perdón, hay una farmacia por aquí, sí, sigue recto, ok, sigue recto. Aquí este es cruza la calle, cruza la calle, esta es la calle, cruza la calle, cruza la calle. Y por la calle Monte Alto, por la calle Along, por la calle, through o Along, Along, por la calle. Después, gira a la derecha. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Gira a la derecha y gira a la izquierda. ¿Ok? Entonces, y este es al final. Al final. ¿Qué se dice? Al final. Entonces, a ver, vamos aquí, vamos a practicar. Este es, sigue recto, sigue recto. Cruza la calle. Cruza la calle. Por la calle. Por la calle. Este es por la calle Monte Alto. Por la calle Monte Alto. Gira a la derecha. Gira a la derecha y gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Al final. Al final. Al final. Gira o gira, 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 gira. Este es sigue recto. Cruza la calle. Cruza la calle. Cruza la calle. Por la calle Monte Alto. Ok, aquí. Gira a la derecha. Gira. Aquí. Ajá. Al final. Actually, this kind of thing, sigue recto, gira a la derecha, gira a la izquierda, es, usamos el imperativo. El imperativo es, lo estudiamos en el cuarto nivel. Pero bueno, en este caso vamos a ver. Este es el verbo seguir. En presente es yo sigo. Tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguen. ¿Qué significa sigue, sigue, sigue? Continuo, continuo o follow. Ajá. Ese es el, en este caso, sigue, 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 sigue recto. En este caso, sigue es un, el imperativo. El imperativo es when you give orders. There are different ways to give orders.
You say sigue, you must do it in polite way. No, like sigue, you must do it in polite way. Entonces, when you give orders, you can give to your friends, you can give order to usted, nosotros. Sometimes when you are traveling together, you can also give order to yourself, even though you are including in the group. Después, vosotros o vosotras y ustedes. Actually, it's not necessary to memorize now this. I show you, like this is imperativo. Only this and this we are going to use. Por ejemplo, para cuestión formal y para la parte informal. Para hablar en una forma formal, y es, por ejemplo, si una persona dice, perdón, ¿dónde hay una farmacia? Y es una persona de 60 años, you don't say, sigue, no, right? Yes, siga, because you must be polite, es formal. Siga, you must be polite. Ese es formal. Y para un chico, ay, ¿dónde hay un mercado? ¿Dónde? Siga, ¿no? ¿Verdad? Because you can use la parte informal, sigue. Y aquí es el verbo cruzar, el imperativo es cruza y cruce. ¿Ok? Cruza. ¿Qué significa cruza? Cross. En presente, yo cruzo, cruzas, cruza, cruzamos, cruzáis y cruza. En la conjugación para el imperativo hay un cambio de Z a C. Cruza y aquí cambia. Cruce, crucemos, cruzad y crucen. Now we are going to concentrate these two mainly en la parte informal. Cruza. Después continuamos. Other thing, hay imperativo, afirmativo y negativo. But now we don't touch negativo, because it's quite tough. Entonces vamos a ver nada más el afirmativo. Después el verbo girar. En presente yo giro, giras, gira, giramos, giráis, giran. Y el imperativo es gira. Es informal gira y gire. Gire, ¿qué significa? Gire a la derecha y gira a la izquierda. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Ok, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí es gira, hablando de tú, es gira. Gira a la derecha, gira a la izquierda. Sigue recto. Y hablando de usted o en una forma formal, es gire a la derecha, gire a la izquierda y siga recto. Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en una forma informal. Este es un plano, hay un supermercado, bar, banco, cine, aquí hay una oficina de correos, librería, escuela y un estanco. Aquí hay una farmacia. Vamos a ver aquí primero los lugares o edificios. Vamos a identificar los lugares o edificios. Por ejemplo, este es un banco. Banco. Este es una oficina de correos. Oficina de correos. Este es el museo. Parque. Iglesia. Iglesia es church. Catedral. ¿Qué diferencia hay entre catedral y una iglesia? La iglesia es pequeña y la catedral es muy grande. Esta es la estación de tren, la parada de autobús. ¿Qué significa parada de autobús? Bases. Gasolinera. Esta es una farmacia, es un hospital, esta es una glorieta, una
glorieta. Esta es una cabina de teléfonos. Cabina de teléfonos y esta es una oficina de turismo. Cuando viajan hay oficinas de turismo y pueden preguntar. Y este es un hotel. ¿Qué significa glorieta? ¿Qué significa? Roundabout. Roundabout. Aquí enfrente hay uno, ¿no? Hay uno. Los coches se mueven en forma circular. Ajá, es una glorieta. Está la calle. Ajá. Ja, ¿cómo se dice en tu idioma? ¿En persa? ¿Cómo? Meidán, ok. Ay, es very nice. Meidán, ok. Ok. Puedo aprender también. Meidán, aquí van a elegir, por favor, elijan el artículo. El artículo determinado, que es el, a, los, las, ahí repetí, one more, los. Aquí, banco, el banco, aquí. La iglesia. Es la iglesia. Aquí es. Aquí. Es la oficina. La oficina de correos. Aquí parque. El parque. Museo. El museo. Farmacia. La farmacia. Gasolinera. La catedral. La catedral. La. Parada de autobús. La. La estación de tren. El. La estación de tren. Con terminación, sion es femenino. Oficina de turismo. La. La. Hotel. El. Cabina de teléfonos. La. La. Glorieta. La. La. Y este hospital. La. Hospital, el hospital. Ok, entonces ya identificaron los lugares y los artículos que son tan importantes. Entonces, estas son las calles, calle Barco, calle Río, calle Romeo, calle Horno, calle Peral. Y vamos a ver cómo preguntar y cómo contestar. Por ejemplo, aquí dice... Perdona, hay una farmacia cerca de aquí, hay una farmacia cerca de aquí, entonces sí, sigue recto hasta llegar a la Plaza Real. Estos chicos están aquí, Ajá, y dice sí, sigue recto hasta llegar a la Plaza Real, sigue recto. Sigue recto. ¿Hasta qué significa hasta? Until. Until. Hasta la Plaza Real. Cruza la plaza. Cruza la plaza. Y justo enfrente está la farmacia. Justo, y just in front está la farmacia. Está la farmacia, ok. Aquí, perdona, hay un barco por aquí. I don't know, could you please correct, I think over there, first you must write down, no capitán, small letter. Perdone, hay un barco por aquí, hay un banco por aquí. Perdona, hay un banco por aquí. ¿Cómo contestar? Sí. Entonces aquí estamos, Sigue recto por la calle Peral. Y al final, gira a la izquierda, Al final de la calle Romeo, a la izquierda, está el banco. ¿Ok? 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 Now you are going to try. Ok, por favor. ¿Quién pregunta? Bueno, yo pregunto y ustedes dicen. Perdona, hay un, ¿qué es? Un restaurante
por aquí o cerca de aquí. Cerca de aquí. Ajá, por aquí. Close by. O cerca o qué, ¿eh? No. Y usted dice que sí, siga. Ajá. Sí. ¿Cómo es? Sigue recto. Sigue recto. Until, no, ese es inglés. ¿Hasta? ¿Hasta dónde? Hasta la plaza o también hasta la calle Romeo, o no sé. ¿Sigue recto? Gira a la derecha. ¿Ah? Gira a la derecha. ¿A la derecha? Ajá. A ver, you try to do instruction, ¿ah? Voy al restaurante, así. A ver, pues aquí, ¿eh? Una persona. ¿Quién dice? A ver tú. Ajá. Aquí es. Sigue recto. Por la calle Peral. ¿Cómo es? Cruza la Plaza Real. Después. Después gira a la derecha. Sigue recto. Puedes poner aquí, ¿eh? Sigue recto hasta la Avenida Europa. ¿No? Hasta la Avenida Europa y. Ah, aquí es, gira. Gira a la izquierda. Y sigue recto. Hasta el final de la avenida. Está el restaurante. ¿Dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, a la izquierda. Ajá. A ver, escriban, por favor, las instrucciones. Ajá. Esto es súper importante, ¿eh? Escriban, por favor, cómo oír. A la derecha. Gira a la. Después, sigue recto. Ajá. Hasta, gira, sigue recto, hasta la Avenida Europa. Hasta la Avenida Europa. Hasta la Avenida Europa, después, gira a la izquierda. Okay.
A ver, ¿quién lee sus... ¿Cómo? ¿Quién lee las indicaciones? ¿Tú lees? Ajá. A ver, ella va a leer y todas escuchamos y corregimos. Ok. Sigue recto por la calle Ciral. Ok, sigue recto por la calle Peral. Ya, hasta llegar a la Plaza Riel. Plaza Real. Real. Ajá. Después cruza la Plaza Riel. Ajá. Después gira a la derecha. Gira. Gira a la derecha hasta Avenida Europa. Después gira a la izquierda, sigue recto al final. Después, de, después. Después gira a la izquierda, sigue recto al final de Avenida Europa. A la izquierda. A ver, que es muy rápido para ellas. Aquí, ¿ah? Aquí cruza la plaza. Cruza la plaza. Cruza la plaza. Cruza la plaza. Es que ellas no escuchan. No tan rápido. Sigue recto por la calle Central hasta llegar a la Plaza Real. Ajá. Después cruza la Plaza Real. Plaza Real. Real. Gira a la derecha hasta Avenida Europa. Aquí tienes, gira a la derecha, sigue recto. Sigue recto hasta la Avenida Europa. Avenida Europa, después gira a la izquierda. Gira. Gira a la izquierda. 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 Ajá. Sigue recto. Ajá. Al final de Avenida Europa. Al final de la Avenida Europa. Al final de la Avenida Europa está a la izquierda está el restaurante. Ajá, muy bien. A ver, ok, ¿no? Entonces, a ver aquí, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Tú preguntas y ella contesta. Aquí, ahora es la oficina de correos. La oficina de correos. No sé. ¿Hay una oficina de correos por aquí? Dice, no. No, no hay. Sí, sí hay. Ajá. Sí. Sigue recto. Sigue. How to say? Sigue recto, hasta la calle Río. Hasta la calle Río. Después. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Primero, por la plaza de la. Ajá. Por la plaza de la. Cruza. ¿Cruza? ¿Eso es cruzar? No. No. Esta es sigue recto a lo largo de la calle Río. No, es mejor si sigue recto. Sigue recto. Aquí es sigue recto Antilguer, hasta la avenida. La avenida Europa. Hasta la avenida Europa. Da vuelta, sorry, I forget to give one. Gira a la izquierda o derecha. A la derecha, gira a la derecha. Después sigue recto. Sigue recto, sí. Gira calle o izquierda. A ver, escríbanlo, ¿no? Step by step, ¿ah? Calle. Which one is for America? Latin America.
La calle. J. Calle. Calle. Yeah. Almost the same. It's very close. Calle. Izquierda. Sigue recto hasta el final de la calle Río, ok. Hasta el final de la calle Río. Gira a la izquierda. Después. Ajá. Después sigue recto. El final al final. Bueno, also you can, you depends on the what kind of thing you write here. Okay. Hasta, a ver, you read. Sigue recto. Hasta al final de calle. Ah, in this case you say sigue recto hasta el final. De la calle. Después sigue recto. Antigüe. Antigüe. Hasta la Avenida Europa. La Avenida. Europa. Aquí you must turn, gira, gira. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Aquí hasta la hasta la calle Romeo. Ajá. Calle Romeo. Gira a la ajá, gira la izquierda. A la izquierda. A lo largo, a lo largo, a lo largo. Largo. Alonga, a lo largo. Sigue recto y gira a la izquierda, sigue recto a lo largo. Camina, in this case, camina a lo largo. If you say along, you must use some, aquí, camina. Camina is walk. No, sigue recto. Y you want to use sigue recto o camina a lo largo. Camina, camina is walk, along. Sigue recto o camina. A lo largo. O también camina por la calle. O también. Sigue, sigue recto. Esta es la calle Lorca. La calle Lorca.
hasta la calle Lorca. It's quite long. Okay. A ver, vamos a... ¿Quién lee sus instrucciones? ¿Tú lees? A ver, atención, vamos a escuchar a ella. Ajá, ok. Sigue recto hasta calle Sirio. Hasta la calle. La calle. Hasta la. Hasta la calle Sirio. Río. Gira a la izquierda. 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 Sigue recto hasta la avenida Europa. Ajá. Gira a la derecha. Ajá. Sigue recto hasta calle, hasta la calle Si Romeo. Romero. Romero. Gira a la izquierda. Después gira a la derecha. Al final a la derecha. No, aquí sigue recto y hasta la calle. Hasta la calle Lorca. Oh. Ahí, ajá. Y después aquí, hasta la calle. Sigue recto hasta la calle Lorca. Este es directo hasta la calle Siloro. Después gire a la derecha. Ajá. Al final a la derecha es opcional. Hasta es, el final a la derecha, hasta el final de la calle, puedes decir, hasta el final de la calle es, está el correo, la oficina de correo, está. Hasta el final de la calle está. La oficina de correo. Está... You must... En el examen, you must do it nice. Okay, aquí es... Vamos a ver. Perdona, hay un... ¿Qué es? Un parque. ¿Un parque por aquí? ¿O hay un parque cerca? No, muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el parque? Muy lejos. ¿Pero dónde? ¿Dónde? You must tell me. Este es muy fácil. Sigue recto. Hasta la calle Ciperal. Peral. Después. Después. Gira a la izquierda. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Después. Sigue recto. Hasta la calle Romeo. Gira a la derecha. Sigue recto. Calle Lorca. A la izquierda. Sigue recto hasta el final de la calle. Ahí está el parque. ¿A la izquierda o a la derecha? Es mejor tomar un taxi. un taxi, por favor. ¿Está cerca? No, está muy, 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 muy lejos, muy lejos. Por favor, escriban, traten de escribir este ejercicio, es muy importante. No olviden usar los artículos. Por ejemplo, aquí, sigue recto hasta la calle, hasta la calle Peral. Camina por la calle. Ella por la calle, ¿no?
sigue recto al final. Así, sigue recto hasta el final de la calle Roda. No, this is correct. Sigue recto hasta la final. Hasta el final. Hasta el final, la calle Lora. De la calle Lora, esta parte. De la calle Lora, allí está el parque. Ajá. Allí está el parque. Esta es para ti, esta es la segunda. ¿La primera tienes? De la extensión. Oh, the first one. Because the second one you already passed to you, eh? Yeah, the first one. Esta es la segunda. No, segunda she already passed. First one she hasn't passed. Ah, you already done. First one you also did? Yeah, you already submit? Ah, okay. First one not yet. No. First one. Okay, okay. This case after pass to my office. Bueno, a ver, continuamos aquí. Ya. A ver, ¿quién lee? Rápidamente. ¿Quién lee? O continuamos con el siguiente ya. Este ya, ya. Este hay. Aquí solamente vamos a checar aquí sobre qué significa cerca. Cerca. Entonces, perdón, ¿hay una farmacia cerca de aquí? Ajá, no. Hay una muy lejos, lejos, lejos. Hay una, pero muy lejos. Ajá, hay una, pero muy lejos. ¿Lejos es? Far. Ajá. Aquí. Aquí. Ajá, perdone, aquí, por aquí, por aquí. Ajá, hay una. ¿Allí? Por aquí. Allí. Sí, allí, there. Enfrente, enfrente. Perdone, hay un restaurante por aquí. Sí, ahí, enfrente. What is after allí? Aquí, allí. Aquí, ahí o allí. No, after. Después. After allí is more far from aquí. Allá, muy allá. Lejos, o sea, allí, allá. Allí y allá es almost the same. It's the same. It's like sí, here, there. Okay, here, there, in Spanish, here, there, and I think something after. No, está muy lejos, o sea, you say aquí o allí. It's only this. There are no, it's like in English, the same thing. No, in English I know, but in Spanish. Es aquí, allí, a ver, voy a checar. Enfrente, aquí es un ejercicio. A ver, aquí. Ok. Aquí vamos a hacer frases. Aquí tienen la parada de autobús, enfrente y el hospital. Con estas tres palabras van a escribir una frase. Usando el verbo correspondiente y el artículo, por ejemplo aquí, la parada de autobús está enfrente del hospital. Aquí sería, la catedral está al lado del banco. Aquí sería, la oficina de turismo está cerca del parque.
del parque. A ver, el siguiente museo lejos, sí, gasolinera. Aquella. Aquella. This. ¿Es esta? Esa. Aquella. Esta. Esa. This is very, very. Esta es very close. You can see the difference, no? Esta. Esa y aquella. Y este es en femenino. En masculino es. Ese y aquel. ¿Dónde quedamos? Museo lejos y gasolinera. El museo lejos. Aquí. La farmacia. Ok. La estación de tren. De la iglesia. Ajá, esta. La cabina de teléfonos. Está enfrente de la farmacia. Y aquí. De turismo. Ok, entonces, muy bien. Aquí este es los números ordinarios. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Vamos a estudiar solamente estos números. El primero, ¿qué significa primero? First. Primero, segundo, tercero, cuarto, no. A ver, repitan. Primero. Primero. Segundo. Segundo. Tercero. Tercero. Cuarto. Cuarto. Aquí, atención, ¿eh? Cuarto, no cuatro. Cuarto. Quinto. Quinto. Sexto. Sexto. Séptimo. Séptimo. Octavo. Octavo. Noveno. Noveno. Y décimo. 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 Ok, los números ordinales. You know, en español cambia dependiendo in front you have noun. Por ejemplo, calle. Calle es la calle. La calle. Entonces, perdone, ¿dónde hay una farmacia? Ay, mire, sigue recto hasta la primera calle, segunda calle, tercera calle, hasta la tercera calle. Si es femenino, tienen que cambiar. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, etcétera, etcétera. Entonces, depends of the, you have to check if the noun es masculino o femenino, cambia. Aquí, perdona, ¿dónde hay una parada de autobús? Perdona, ¿eh? ¿Dónde hay una parada de autobús? Sigue por esta calle. ¿Qué significa parada de autobús? Bus stop. ¿Hay una parada de autobús por aquí? ¿Por aquí? Ay, no. No. ¿Dónde hay una parada de autobús? Ajá. Ay, busco una parada de autobús. Aquí dice, sigue por esta calle. This is other way how to say. Sigue por esta calle.
Sigue por esta calle, cruza la plaza, sigue todo recto y gira a la primera a la derecha. Y gira a la primera calle, ajá. A la primera a la derecha. ¿Puedes ir a la primera calle o a la primera? Ok, a la primera a la derecha. La parada de autobús está hasta el final. La parada de autobús está hasta el final. Perdone, ¿dónde está la Plaza del Álamo? Uh-huh. Aquí dice, sigue recto por esta calle, cruza la plaza, la segunda calle a la izquierda, la Plaza del Álamo está al final. Van a preguntar, imagínense que andan buscando, no sé. Uh-huh. Por favor, van a practicar unas cuatro personas, ¿no? Andan buscando, no sé, un hospital o un restaurante o una farmacia. No sé qué, a ver, aquí qué hay. Un museo, un parque, una iglesia, no sé. Entonces dice, ay, perdón, imagínense, ¿eh? Ok, ok, perdone, hay un restaurante por aquí o hay un hotel por aquí. O pueden decir también el nombre del hotel. Perdone, ¿dónde está el hotel Vistana? Vistana. Ajá. Hay un hotel, un hotel con el artículo un y you don't tell the name. Ajá. Y you are going to tell the name y say, ¿dónde está el hotel Vistana? Because you specify the name of the hotel. Ok, entonces practiquen, por favor. Aquí, ustedes, yo creo que ustedes tres, ok, y ustedes allá. Uh-huh. Y decir, ay, van caminando, y decir, ay, perdón, perdón, ¿dónde está el banco? Bla, bla, bla. ¿Unas voluntarias, voluntarias? ¿Quién quiere practicar? Yo. Voluntaria. Okay. Mm-hmm. Here. Okay, okay. Perdona, ¿dónde está el banco? No, no lean, ¿eh? No lean. No lean. Okay. El banco. ¿Sales de la universidad? ¿Sales de la universidad? Sigue recto hasta la glorieta. Después sigue, gira a la izquierda. Imagina, ajá. Gira a la izquierda. A la izquierda está el banco. Ah, a la izquierda está el banco. Ah, ok. Muy bien, ¿no? Wow, muy, muy bien. Ok, un aplauso. A ver, otras personas. ¿De aquel lado? ¿Quién? ¿Otras voluntarias? Pero yo quiero ver manos, porque si no... Ok. Entonces, aquí cuántas son, tres, ¿verdad? Entonces van a ser, no voluntarias, todas lo van a hacer. A ver, entonces continuamos aquí y después ustedes, ¿eh? Rápidamente por el tiempo, que se va. ¿Dónde está la parada de autobús? La parada de autobús. Este no sé. No sé. La parada de autobús, no sé. ¿Dónde está la parada de autobús? Imaginen, aquí hay una parada de autobús, ¿no? Sí. ¿Sales de la universidad? ¿Dónde está la parada de autobús? Sigue recto. Sigue recto por esta calle y después gira a la izquierda y sigue recto. ¿A la izquierda o a la derecha? Aquí hay una, ¿no? De otra, de esa parada. Ok, ok. Ella está de otra parada de autobús. Ok, perdón. Sigue. Y después sigue
final de esa calle hay un autobús. Al final de la calle está el parado. Okay, muy bien, ¿no? I think, okay, you quieren intentar? A ver, ustedes. Okay. Perdona, ¿dónde está el librero? ¿Eh? Sigue recto. ¿Dónde está? La biblioteca. Libero. La biblioteca. ¿Qué diferencia hay entre biblioteca y librería? ¿Librería qué es? Librero. Librero no. No, librería. Librería es. ¿Qué significa? Bookshop. It's not library. Y biblioteca es the library. La biblioteca. Mira que por la calle, you have to say, o por la avenida principal, puedes decir por la avenida. Restaurant. Sí, por de aquí. ¿No? Hasta. La glorieta. Hasta la glorieta. Va a seguir a la derecha. A la derecha. ¿Derecha o izquierda? Ajá. Gira a la izquierda. Sigue recto. Hasta la. ¿Cómo se dice post office? La oficina de correos. Hasta la oficina de correos. Hasta la oficina de correos. Gira a la derecha. Ajá. Sigue recto. Sigue recto. Hasta. Hasta el final. Al final. CTSP. Okay. Okay. Gira a la. Después. Después. Gira a la. Después gira a la derecha. ¿Dónde está la biblioteca? Está ahí. La biblioteca. Allí. Okay, allí. Oh. Anyway, you have to practice. Una observación. Cuando tienen tiempo para practicar, procuren, intenten practicar, porque en su casa no pueden practicar, entonces solamente aquí pueden practicar, ¿eh? Ustedes son muy buenas, pero tienen que practicar un poco más. Bueno, vamos a continuar. Aquí dice, en mi barrio hay de todo. En mi barrio hay de todo. ¿Cómo es tu barrio o tu pueblo? ¿Qué significa barrio? Barrio es your town, ajá. ¿Cómo es tu barrio o pueblo? Marca. Also es town. Also es. Chinatown es barrio chino. Marca con una cruz las informaciones que sean verdad o verdaderas. Entonces, por favor. Tienen que marcar qué es lo que hay en su barrio o en su pueblo. ¿Cómo es su barrio? ¿Es muy bonito? ¿Hay muchos bares y restaurantes? ¿Es bastante feo? ¿Las calles son estrechas?
es muy tranquilo, hay pocas zonas verdes, está lejos del centro, no hay ninguna iglesia, es muy aburrido, está cerca del centro, etcétera, etcétera. Por favor. Feo. Feo, agree. Uh-huh. Hay poco ambiente. Es especial, hay bastantes tiendas, es muy ruidoso. ¿Ruidoso es? Noisy. Uh-huh. Hay algunas plazas, está bien comunicado, hay de todo, hay de todo. Por favor, escribe, marquen qué cosa hay. Si no hay, no marquen, uh-huh. Solamente marquen las cosas que hay. Zona, the zone area. Green area. Uh-huh. Estrechas. Están angostas, estrechas. Narrow, estrecho. Uh-huh. Es muy tranquilo. ¿Tranquilos? ¿Son tranquilas? ¿Qué es tranquila? Calm. It's no noisy. Pocas zonas. ¿Zonas? ¿Qué son zonas? Areas. Green areas. Light park. This kind of places. No necessary parks, ¿no? Green areas. Ambiente, por ejemplo, en Penang hay mucho ambiente. ¿Por qué hay mucho ambiente? Porque hay discotecas, hay tiendas, very lively life. This is the mucho ambiente. En un pueblo donde no hay tiendas, no hay discotecas, ahí no hay ambiente. Aburrido es boring. Tienda shops. ¿Qué? Por ejemplo, aquí en Penang hay mucho ambiente. Yo vivo en Iguntebal y no hay ambiente. ¿Por qué hay mucho ambiente? Porque hay discotecas, tiendas, hay restaurantes. It's very lively life, ¿no? Ese es con mucho ambiente. En Iguntebal hay muy pocos restaurantes, no hay discotecas, no hay cines, no hay nada. Entonces no hay ambiente. Entonces tengo que venir a la isla de Penang. ¿Tú eres de dónde? ¿De Teherán? ¿De qué parte de Irán eres? ¿De Teherán? Hay mucho ambiente, ¿no? Más o menos. Hay muchos restaurantes. Sí. Muchos museos, muchas cosas interesantes. Ok, a ver, ¿cómo es tu pueblo? A ver, empezamos aquí. ¿Cómo es tu pueblo? ¿Qué hay? En mi pueblo hay muchos bares y restaurantes. Muchos bares, muchos restaurantes. No hay ninguna iglesia. No hay iglesia, no hay ninguna iglesia. Está cerca del centro. Está cerca del centro. Hay mucho ambiente. Hay bastantes tiendas. Es muy ruidoso. Está bien. Está bien comunicado, ok, muy bien, ¿no? ¿Y tú cómo es tu barrio, tu pueblo? En mi barrio hay muchos bares y restaurantes. Ok, hay muchos bares y restaurantes. Y las calles son estrechas. Y no hay ninguna iglesia. No hay ninguna iglesia, ajá. Está lejos. Pero hay bastantes tiendas. Sí, hay de todo, más o menos. Hay de todo, ok. Entonces, por aquí, ¿cómo es tu barrio, tu pueblo? En mi barrio hay muchos
muchos bares y restaurantes. Ajá, en el barrio hay muchos bares y restaurantes. Y está cerca del centro. Está cerca del centro. Hay poco ambiente. Hay poco ambiente. ¿Hay poco ambiente o mucho ambiente? Más o menos. Más o menos. Ajá. Hay bastantes tiendas y hay de todo. Hay de todo. Muy bien. Uh-huh. A ver, ahora tú, ¿no? No puedo preguntarles a todos, ¿eh? Nada más a unos. ¿Cómo es tu pueblo? Mi barrio. ¿O tu barrio? Tranquilo. Uh-huh. Hay pocas zonas verdes. Hay bastantes tiendas. Está bien. Hay algunas plazas y uh-huh. Es especial. Es muy especial. Ok. Sí. Ajá, muy especial. Entonces, en el siguiente ejercicio, por favor. En esta parte dice, perdone, ¿sabe si hay? Aquí hay un diálogo que es el A, B, C, D. Por favor, escriban aquí, de acuerdo a la información que tienen, por favor digan si se trata del plano 1, 2, 3 o 4. Esquina y corner. Corner. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿quién lee el? A ver, por favor, lee el primer diálogo, el A. Bueno, a ver un momento, ¿eh? Tú dices el A y tú dices la respuesta. Uh-huh. A y tú mencionas cuál es. Okay. El A. ¿Cuál es? ¿El 1, 2, 3 o...? No. 1. 1. 1. A ver, de nuevo. Da la indicación nuevamente. Dice sí. A ver, la primera. No, 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 no. La segunda. La segunda. La segunda que... Primera, segunda... A la derecha, justo en la esquina, justo. ¿Qué significa esquina? Es corner, just in the corner. Justo en la esquina. Ok, continuamos con el siguiente. El tú lees y ella da la indicación. ¿Qué número es? Cuatro. Cuatro. Muy bien, cuatro.
A ver, ahora tú lees y tú das la indicación. Tres. Por favor, atención, concentración, tres. Ajá. ¿Quién dijo tres, tres, tres? Ok. Tú das la... Tú preguntas y tú das la indicación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 2. 2. La 2. ¿Ok? ¿Pueden checar? Esta es otra forma de dar información. Aquí, por favor, aquí tienen que escribir, dice, escucha y comprueba. Pero pues esta parte no la tengo. Ajá, esa no está. Entonces, en esta... Vamos a ver una audición, por favor. En esta es la audición en la página 89. Hasta la Plaza Real y coges la calle de la izquierda que se llama Calle Barco. Al final de la calle, a la izquierda, está el...
Gracias y adiós. 5. Oye, ¿dónde está él? Sigues recto por la calle Peral. Cuando llegas a la esquina del cine, giras a la derecha. Sigues recto otra vez. Luego, cruzas la calle Horno y cuando llegas a la oficina de correos, giras a la izquierda. Sigues recto por la calle Lorca y al final está él. A ver, vamos a empezar. Sorry, we have to start. You must, according with the information, you have to say, la señora, el primer diálogo, la señora mayor va a, y you must say, ¿dónde? De acuerdo al diálogo. Después, la chica joven va y ¿dónde va? Luego, el hombre va a, de acuerdo a la información, entonces, tienen que decir a dónde va y el chico joven a dónde va. ¿Dónde hay un kiosco? Primera parte. Uno. Buenos días, chico. ¿Hay una cerca de aquí? Sí, señora. Usted sigue recto hasta llegar a la Plaza Real. Cruza la plaza, justo enfrente de usted encontrará una... Muchas gracias. Eres muy amable. Dos. Oye, perdona. ¿Dónde está la...? Sigues recto, llegas a la Plaza Real. Enfrente a la derecha está la Avenida Europa. Coges la Avenida Europa y la... Está en la acera de la derecha, entre la librería y el estanco. Muchas gracias. Tres. Oye, chico, ¿hay un...? ¿Por aquí? Sí, usted sigue recto por la calle Perl y al final gira a la izquierda. Al final de la calle Romeo, a la izquierda, está el... Gracias, joven. 4. Chico, ¿hay un... cerca de aquí? Sí, sigues recto por la calle Peral hasta la Plaza Real y coges la calle de la izquierda que se llama calle Barco. Al final de la calle, a la izquierda, está en... Gracias y adiós. 5. Oye, ¿dónde está él? Sigues recto por la calle Peral. Cuando llegas a la esquina del cine, giras a la derecha. Sigues recto otra vez. Luego, cruzas la calle Horno y cuando llegas a la oficina de correos, giras a la izquierda. Sigues recto por la calle Lorca y al final está él. Ok. Otra vez. Siete. ¿Dónde hay un kiosco? Primera parte. Uno. Buenos días, chico. ¿Hay una cerca de aquí? Sí, señora. Usted sigue recto hasta llegar a la Plaza Real. Cruza la plaza, justo enfrente de usted encontrará una... Muchas gracias. Eres muy amable. Dos. Oye, perdona. ¿Dónde está la...? Sigues recto, llegas a la Plaza Real. Enfrente a la derecha está la Avenida Europa. Coges la Avenida Europa y la... Está en la acera de la derecha, entre la librería y el estanco. Muchas gracias. 3. Oye, chico, ¿hay un... por aquí? Sí, usted sigue recto por la calle Peral y al final gira a la izquierda.
Al final de la calle Romeo, a la izquierda, está el... Gracias, joven. 4. Chico, ¿hay un... cerca de aquí? Sí, sigues recto por la calle Teral hasta la Plaza Real y coges la calle de la izquierda que se llama calle Barco. Al final de la calle, a la izquierda, está el... Gracias y adiós. 5. Oye, ¿dónde está él? Sigues recto por la calle Terán. Cuando llegas a la esquina del cine, giras a la derecha. Sigues recto otra vez. Luego, cruzas la calle Horno y cuando llegas a la oficina de correos, giras a la izquierda. Sigues recto por la calle Lorca y al final está él. En el primero, la señora mayor va a... ¿dónde va? Farmacia. A la farmacia. A la farmacia. La chica joven va a... el número 2. La chica joven va a... a la escuela. A la escuela. ¿Por qué a la escuela? Porque dice, está entre la librería y el estanco. Y el 3, el hombre va a... ¿dónde va? Al bar o al banco? Bar. ¿Dónde está? Es el banco. 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 Al banco. La mujer joven va... al supermercado. Al supermercado. El chico joven va parque. Al parque. Al parque. Ok. Tengo un video. I have un video, but because of the time, I think maybe it's okay. It's only. A ver, es muy corto, pero bueno, si no. The next time.